Gracias, presidenta. Buenas tardes. En más de una ocasión he subido a esta tribuna para pelear medidas que mejoren la vida de las personas o para denunciar aquellas cuestiones que la impiden, que lo hacen imposible. Hoy, sin embargo, subo con todo el orgullo del grupo de Unidas Podemos, en Comú Podem, en Marea, para el orgullo que nos genera haber ayudado a que este proyecto de ley, que ha sido hecho con colectivos LGTBI de todo el Estado y en conjunto con la FELGTB, se pueda discutir hoy en esta Cámara. Voy a explicarles por qué es orgullo y por qué hoy pedimos que voten un sí sin concesiones, sin abstenciones, sin medias tintas, al inicio de este trámite parlamentario de una ley que cambia la vida de las personas LGTBI y que, como bien decía la compañera Mar García Puig, también cambia a esta propia Cámara, y esta Cámara la hará mejor porque recoge en papel la defensa de un colectivo históricamente despreciado y maltratado en las leyes y en las prácticas sociales. Verán, cuando mi partido no existía, cuando la crisis no había roto el horizonte de expectativas de tantas personas jóvenes en este país, como forma de espejismo y por breve tiempo nuestras leyes se abrieron a la igualdad entre sexos y algunas otras normas que hoy revisamos, pero que entonces fueron pioneras. Un simple cambio en la ordenación de las uniones civiles permitió que esta Cámara aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como tantas personas de mi entorno y generación, viví esos cambios como un logro propio, y porque si algo nos ha enseñado el feminismo es que todas las luchas son hermanas y todas las injusticias son fruto de la misma raíz podrida. Además de las compañeras y compañeros que están hoy con nosotras en tribuna, me gustaría recordar a quienes durante los últimos 40 años no han parado de luchar por la justicia en los amores y en las expresiones, por las vidas libres de violencias, por acceso en igualdad, al empleo, a la salud, al control de sus propios cuerpos. Y eso también nos lo ha enseñado la lucha feminista, que sin genealogía no conseguimos ningún cambio ni vamos a ninguna parte. Esta es la ley de los colectivos y, como ha explicado mi compañera Mar García Puig, abarca toda la vida de las personas LGTBI, de forma que se les garantice la no discriminación, la igualdad, la protección. Pero no es solo la ley de los colectivos, señorías, es la ley que nos hace a todas y cada una un poco más libres, más justas, más abiertas, que hace esta Cámara vanguardia para una sociedad mejor, que abrace de verdad la palabra democracia con alegría y con convicción de justicia social. Mi grupo llega a la política desde una premisa que en casos como el mío y como en el de muchas compañeras de la bancada se hace carne. Gente normal, personas normales que por un tiempo nos dedicamos por coherencia y con dignidad a la responsabilidad de la representación política y al mandato de nuestro programa electoral en las urnas. Esa persona normal, que es una, tiene un niño de 5 años cuya sexualidad, identidad de género, gustos y deseos no tiene por qué tener hoy determinados. Lo que quiero es que sea libre para escoger quién quiere ser y cómo quiere vivir y que esté protegido por el Estado como cualquier otra ciudadana o ciudadano. Quiero que no le humillen, acosen, maltraten, patologicen, agredan en la escuela, en la calle o en el trabajo, que no sufra cualquier violencia solo por no responder al estereotipo de masculinidades o feminidades que nos viene impuesto por un sistema socialmente construido para hacernos, no nos equivoquemos, personas peores, menos libres y menos violentas, y menos valientes, que esto también nos lo han enseñado los feminismos. A veces lo que ocurre es que cuando una persona no es sujeto de una opresión o un dolor concreto, cuesta ponerse en los pies de esa persona, de la otra persona. En España, la gente se ha reído de chistes supuestamente inofensivos, pero que eran homófobos. En España, la gente se ha reído de gente que le pegaba de más a su mujer, de las violaciones y de las violencias. Nuestra sociedad tiene eso y con eso nos educa. Y solo cuando empezamos, y miro sobre todo a la bancada del Grupo Popular para que también tenga esto presente, solo cuando empezamos con profundidad a discutir y a sentir con quienes sufren esas violencias, hacer nuestro su dolor y gritar contra la injusticia que supone para todas no poder vivir en verdadera libertad, solo cuando hacemos eso estamos verdaderamente transformando una sociedad injusta. Por esto y con el orgullo con el que me subí a tribuna, con el orgullo de escuchar también a una compañera que ha trabajado muchísimo esta ley con todos los colectivos, que es un orgullo tenerlos también allí con nosotras en este día, con ese orgullo les pedimos, como grupo proponente, que sientan también orgullo, que estén a la altura y que voten sí para iniciar el trabajo imprescindible de esta proposición, para que sea ley, para que sea real y para que sea vida. Muchas gracias. Muchas gracias.